Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a inaugurar y abrir esta nueva sección en el canal, en la cual estaré subiendo videos cortitos, compartiéndoles tips, alguna aplicación o algún juego para su celular. Y los viernes subiré los ya conocidos viernes de apps, en donde como ya es costumbre compartiré un pack de aplicaciones de algún tema en específico. Espero que les guste mucho esta sección y si es así le den muchos likes a este video. Ya saben que tengo redes sociales en donde pueden seguirme y mandarme mensajitos. Y no vayan a olvidar que el fondo de pantalla que estoy utilizando hoy va a estar en mi colección de WeHearted. Lo pueden encontrar como Tutus Friends o si lo prefieren, el link estará en la descripción del video. Por último, les quiero recordar que pueden activar sus notificaciones para así no perderse ningún video. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Para empezar les quiero hablar un poquito sobre las especificaciones de mi celular. Yo tengo un iPhone 5 de 16 GB. Ya sé que no es el teléfono más nuevo, el que está de moda o el que tiene más capacidad, pero sinceramente es el que a mí me sirve. Siento que no necesito más por ahora porque cumple con las funciones que yo necesito. Si entramos a mis configuraciones, pueden ver que tengo 13 GB de memoria, ya que por sí solo el sistema ocupa 3 y me quedan 6.5 disponibles, que es la mitad. Lo que yo hago para tener memoria libre en mi celular es muy simple. Sin duda hay muchas aplicaciones para liberar espacio en nuestro celular. Les voy a dejar algunas en la descripción del video por si ustedes quieren descargarlas, que a mi parecer son las mejores que hay. Pero también hay algunos sencillos tips para mantener nuestro celular en óptimas condiciones y liberar memoria. Primeramente, descarga aplicaciones por prioridad. Ya sé que es muy tentativo descargar aplicaciones a lo bárbaro, pero primero descarga las aplicaciones que usas con frecuencia. En mi caso tengo WhatsApp, YouTube, Instagram, Studio, Netflix, Spotify, WeHearted, y en la segunda página tengo una carpeta con 6 apps que son útiles para la carrera que estudio. Si hablamos de juegos, yo antes tenía 2 páginas llenas que eran alrededor de 18 juegos más o menos. Al final me di cuenta que solo juego 2, así que borré todos y me quedé únicamente con Fruits Ninja y Plantas contra Zombies. Lo mismo pasa con las aplicaciones para editar fotos. Siempre hay un sinfín de apps que te ofrecen al final de cuentas opciones muy similares. He probado varias y las que a mí me funcionan y me gustan más son VSCODECAM y Pixar. Si tú estás en busca de algún editor para tus fotos, busca varias alternativas y quédate con las que más te gusten. Otro tip súper importante es que elimines todas esas aplicaciones que desde hace muchísimo tiempo no abres. Yo sé que a veces descargamos una app y después no la volvemos a abrir nunca, pero creemos que algún día nos puede llegar a funcionar. Entonces lo que yo te recomiendo es que la elimines. Si algún día la llegas a necesitar otra vez, pues la vuelves a descargar. Por último, no olviden limpiar sus conversaciones de WhatsApp. No olviden eliminar todas esas fotografías que suelen enviar en los grupos y que no tienen ninguna utilidad porque casi siempre son memes, o por lo regular solemos tomarle foto a las libretas cuando tenemos exámenes y luego tenemos como 700 fotografías de la escuela. Entonces si ya no necesitas todo eso, bórralo. Cada cierto tiempo limpia tu carrete de fotos, tu galería, y así vas a tener un teléfono mucho más libre. Para las personitas que tienen Android, que yo siempre he dicho que Android es 1000% personalizable, yo sí que es muy tentativo descargar widgets y widgets y widgets y se nos llena también el teléfono de muchísima basura. Entonces descarguen únicamente los widgets que utilizan, porque yo ya tuve Android, entonces descargaba muchos widgets y solamente utilizaba uno. Entonces les recomiendo descargar widgets a conciencia, claro que sí, y así no tendrán un teléfono tan lleno de información. Si siguen estos sencillos tips, les prometo que su celular va a tener mucha más capacidad y así van a poder descargar alguna aplicación que no podían porque no tenían memoria, algún jueguito. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, denle muchos likes, los amo con todo mi corazón, les mando un beso enorme y un abrazo muy fuerte, y ustedes y yo nos vemos el próximo video. Bye.